en esta entrega de nuestro ciclo para pensar los desafíos de nuestro presente en este escenario político después de Guernica, como lo hemos llamado, o por lo menos ha sido la provocación, digamos, de este ciclo. En esta ocasión, digamos, para conversar con Emiliano Esposto y con Tomás Vaquero Cano, quería comenzar con un breve planteo, ¿no? Consideramos con mi amigo Rubén Mira, de Red Editorial, con algunas compañeras que comparten también con nosotros este proceso de la red, digamos, las compañeras de Libra, las compañeras de Imanente, con Flor Carvajal, que está en el proyecto de formación feminista que están haciendo en este momento, con las amigas de Registro en Movimiento, con algunas más directamente, con algunas tal vez indirectamente, pensando que este es un momento que está atravesado por una disputa anímica. Y con una disputa por lo anímico, digamos. En un sentido político, no en un sentido psicológico, digamos, ¿no? El ejemplo tal vez tiene que ver con Guernica y con el después de Guernica. Recuerdo que el día del desalojo violento, el día de la represión, ese jueves, los comentarios de compañeras y de compañeros, algunos más cercanos con mayor grado de filiación, digamos, con el gobierno, otros dentro del Frente de Todos, pero con diferencias, otros más bien ajenos, pero había un enunciado que circulaba casi por igual en todos ellos y en todas ellas. Estoy triste, ¿no? Hoy es un día triste. Qué triste. Esa fuera la palabra, me parece que ponía en común la percepción de cada quien. Y ese estar triste lo leí en ese momento de vuelta, no como un hecho psicológico, sino más bien como una tristeza espinosista, como quien diría. Es decir, estar triste en el sentido de que podemos menos, ¿no? La sensación fue esa, podemos menos, ¿no? Al mismo tiempo, cuando empezamos a conversar sobre esa percepción, y a tomar esa tristeza como materia de trabajo, por decirlo de alguna manera, bueno, eso nos, de algún modo, nos reposicionó porque estar hablando de esa tristeza significó meterse con ese malestar, pero al mismo tiempo con el problema de la potencia. Es decir, cuando tomamos como materia de trabajo una tristeza a partir de la cual podemos menos, bueno, estamos hablando de la potencia. Y eso ya, digamos, de algún modo nos reubica, digamos, ¿no? Y por eso le decía a un amigo, bueno, no vamos a terapia, politizamos el malestar. Y tal vez en ese compartir nos sentimos de movida un poco menos tristes, digamos, ¿no? Y acá, digamos, algo que es motivo de alegría, para seguir un poco con esa misma gramática, algo que nos da mucha alegría es haber publicado el libro de Emiliano y de Gabriel Rodríguez Varela, Manifiestos para un análisis militante del inconsciente, que está acá, que lo voy a mostrar, que es un hermoso libro que ya está circulando, ¿no? Hace un tiempo y generando sus efectos. Y recién acabamos de publicar este libro de Tomás, que se llama La vida no es algo personal, y que Tomás está viendo por primera vez, de hecho, porque todavía no se lo entregamos. Lo cual también me parece que es una linda experiencia, ¿no? Verlo de esta manera. Emiliano y Gabriel hacen un trabajo muy intenso que tiene que ver con la politización del inconsciente, de las relaciones sociales, de los activismos y de las prácticas militantes, ¿no? Es decir, esa idea de politizar el inconsciente
Y Tomás se interroga en su libro por una dimensión de la experiencia que no se reduce a lo que llamaríamos el dispositivo persona, ¿no? Es decir, la vida, dice ahí, en tanto no nos pertenece, ¿no? ¿Qué es esa dimensión de la experiencia? ¿Qué es la vida en tanto no nos pertenece? Me quedó dando vueltas en la cabeza la resonancia de una consigna feminista que perfectamente nos podemos apropiar, porque se apropia de nosotros primero, que es bueno, la vida, lo personal es político, ¿no? Lo personal es político. La sensación que tuve al leer, al dar como un vistazo a los dos libros fue, ¿qué relación hay entre esa frase, lo personal es político, y la percepción o la intuición que tengo de que lo político no es personal? De algún modo quería, digo, hacer esta introducción para conversar con ustedes sobre este terreno de la tristeza, de la potencia, de la vida en tanto no nos pertenece, de desde dónde compartimos lo que podemos compartir en un escenario político complejo como el que nos toca. Digo desde dónde, ¿por qué? Porque en este ciclo que nos hemos propuesto, las conversaciones giran en algunos casos en torno a agendas políticas más convencionales o agendas políticas más de la macropolítica, en otros casos de movimientos, de activismos, ¿no? Pero que a veces también hablan con el lenguaje de la macropolítica. Entonces, bueno, me parece que con ustedes el interés pasaba por establecer esta otra gramática o por lo menos, bueno, en principio, bueno, ver en qué búsqueda andaban y qué pueden decir sobre esto. Como que empiece, Tommy. Adelante, por favor. Bien, yo había preparado algo en función también de lo que habíamos pensado con Tommy en charlas anteriores y con lo que intercambiamos entre vos y yo, Ariel también, y creo que lo que trajiste da un pie. Menos decir dos o tres cosas. Cuando vos haces así, hincapié en el problema de lo sintomático, de la tristeza, de las pasiones, la vida anímica, propongo una frase ahí: todo síntoma es político. En la medida en que lo inconsciente, podríamos decir, es un campo de batalla o una arena de una nueva forma plural, multiforme, de lo que me gustaría llamar lucha de clases. Insistir con esa idea de un antagonismo irreconciliable que atraviesa lo social entre un polo de la subjetivación, del modo de ser que subordina las vidas, los automatismos técnicos, informativos, financieros, económicos del capital, y una forma de producción de modo de vida, de producción de subjetividad, que trata de amplificar el campo de las posibilidades, de la potencia, de la autonomía, de la deliberación, de la desobediencia, etc. Me parece que ahí las frases que vos traías de los feminismos nos permiten pensar lo que en jerga llamaríamos lo micropolítico como la condición de la política, como un conjunto de afectos, sensibilidades, percepciones, deseos que circulan en lo social y que allí tenemos un campo estratégico de construcción de lo que llamaría en términos clásicos de contrahegemonía, de contrasubjetivación, de antagonismo. Y es en ese sentido que les propongo llamar a esos síntomas paradójicos de la tristeza, donde no solo se metabolizan impotencias o sumisiones, sino también formas ambiguas de desacato y de desobediencia. Lo propongo llamar crisis subjetivas. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque me parece que las coaliciones gobernantes, los progresismos, enfrentan, por un lado, una crisis larga a nivel macroeconómico, que tiene que ver con la recesión del 2012, por ejemplo, y una crisis catalizada y exacerbada con la pandemia, que tiene que ver con una crisis multidimensional del capitalismo. Me parece que esto es importante, señalarlo incluso cuando nuestro célebro de conversación sea aquello que llamamos micro o infrapolítica. Hablamos de crisis ecológicas, económicas, habitacionales, sanitarias, etc. Pero me gustaría hacer hincapié en lo que podemos denominar crisis subjetivas. Una multiplicidad de síntomas políticos con eficacia diferencial y desigual en el ámbito personal, en el ámbito individual.
Vuelvo a repetir, podemos llamar crisis subjetivas un conjunto de síntomas estrictamente políticos, la tristeza, decías vos, yo podría agregar angustia, ansiedades, depresiones, agotamiento, el cansancio, que tienen eficacia efectiva en nuestras vidas personales de manera diferencial y desigual. Y recuperando una tradición que tiene larga data en las gramáticas políticas de los post-2001, me parece que podemos leer las crisis desde dos puntos de vista, que es también lo que le sucede al gobierno. O bien tiene un bloqueo o un límite por arriba, podríamos decir, desde arriba, las clases dominantes, las derechas, etcétera, que enervan un discurso de la crisis para ajustar, disciplinar, bajar salarios, etcétera. O bien podemos mirar las crisis desde abajo, como premisa sensible y cognitiva de politización de la subjetividad, de lo inconsciente, de los malestares, de las dolencias, como socialización de los deseos que germinan en una crisis. Entonces me parece que ni pensar en las crisis como un objeto de estudio, pero tampoco mirarlas desde el punto de vista que la mira el capital. Esto es como motivo para relanzar la acumulación, para relanzar un tipo de ajuste a nivel anímico, un disciplinamiento emocional y sensible para la clase trabajadora y los sectores populares. Y más bien pensar las crisis desde abajo me parece que tiene que ver con esta idea de socialización y politización de los síntomas. En la medida en que podemos entender crisis en el sentido siguiente, no crisis como la comprende el capital, en términos objetivos, como una falla en la tasa de ganancia, por caso, o como un límite en la acumulación. Me gustaría pensar en las crisis como la incapacidad del neoliberalismo en su etapa agónica, ya no en su etapa triunfal y optimista y pluralista, sino como por la incapacidad de lo neoliberal y la subjetivación dominante de subordinar nuestras vidas y la reproducción de las mismas a la reproducción del capital sin conflictos, sin antagonismos y sin síntomas. Vuelvo a repetir, crisis subjetiva en el sentido de la imposibilidad del neoliberalismo y de su subjetivación patriarcal, sexista, racista y clasista, de subjetivar nuestra forma de vida como una empresa, como meros consumidores, meros ciudadanos, realizadores de teletrabajo, etc. Y eso es lo que hace crisis. Crisis por un límite de un conjunto de luchas, activismos, militancias y figuras específicas, los tomadores de tierra, los compañeros y compañeras de trabajo precario, los compañeros y compañeras de la economía popular, las revueltas populares importantes en Chile el año pasado, en Perú, en Guatemala hoy, en Estados Unidos hace unos meses, que son el suelo sensible o el suelo cognitivo, afectivo, anímico, que permite hacer crisis, que hace cuerpo como crisis, como malestar, como reconversión subjetiva. Entonces, me parece que pensar entonces la crisis desde el punto de vista de las luchas ecológicas, disidentes, feministas, del precariado, incluso de ciertos elementos del movimiento obrero organizado hoy, de cierto sindicalismo, el más interesante, el menos burocrático, claramente, nos permite dejar de pensarlas como momento de impotencia o como momento de una tristeza que es solo sumisión, sino como momentos de un síntoma que también puede albergar formas de amplificación del campo de la decisión, de la autonomía, de la desobediencia, pero una potencia muy particular, que es una potencia que no es la potencia de los neoliberales, del sí se puede. Es la potencia atravesada por la fragilidad, por el común, por la interdependencia, por una cierta vulnerabilidad. Entonces me parece que lo que vos traías en torno a la disputa anímica, creo que también podemos pensarlo como una disputa en torno a si interpretamos las crisis desde arriba como motivo para el ajuste afectivo y el disciplinamiento sensible como motivo, o politizamos las crisis desde abajo. En ese sentido, y con esto cierro, me parece que hay al menos, yo propondría un esquema de 4 o 5 micropolíticas o estrategias micropolíticas para tratar hoy en torno a la crisis. Y vuelvo a insistir que tiene que ver con una polarización del campo social en sus niveles más ínfimos emotivos, o bien subordinando nuestras crisis subjetivas y la reproducción de nuestra vida a la reproducción del capital, o bien como punto de vista de creación de autonomía, de territorios existenciales de desacato e insumisión. Quiero decir con esto que o bien hay una micropolítica progresista, o bien una micropolítica estrictamente neoliberal, o bien una micropolítica que podríamos llamar directamente fascista, o bien una micropolítica de la izquierda tradicional. Me parece que tanto los feminismos
como las revueltas populares, como elementos interesantes de la economía popular y las luchas de la disidencia mentales, sexuales y corporales, habilitan una quinta micropolítica, que me parece que es lo más interesante, para combinar un desafío de destitución, constitución e institución. Me gustaría luego, si da, tratar de desgranar esta idea de cuatro micropolíticas. ¿Qué hacen los progresistas con las crisis subjetivas? ¿Qué hacen los neoliberales? ¿Qué hacen los fascismos y ese inconsciente propietario que expresa de manera muy clara un deseo de orden y represión? ¿Y qué hacen las izquierdas tradicionales cuando comprenden a lo personal, a lo anímico, como un momento siempre falso, de sospecha, de banalidad, y por lo tanto de subordinación a lo colectivo? Me parece que es posible recuperar lo anímico, lo personal, la vida incluso psíquica, los sueños, desde un lugar diferente al cual lo exalta lo neoliberal, como punto de amplificación y de mediación necesaria de lo colectivo, y viceversa. Por el momento cierro ahí, así no me extiendo demasiado, y le doy la palabra a Tommy. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. La verdad me da pena tener que hablar, preferiría seguir escuchando a Emi, pero bueno, lo voy a hacer igual. Escuchándolos también, siento que cambié un poco las cosas que tengo ganas de decir, pero en particular hay una cosa quizás de este saldo que traía Ariel al principio, ¿no? De la tristeza en Guernica, que verdaderamente fue un día triste. Y hay algo de esa tristeza que yo le había comentado, yo voy a cometer el error de la autorreferencia, ¿no? Pero muy al principio de la cuarentena, Ariel pasó un día por casa, me trajo unos libros, paró en la calle, conversamos un rato, y hace poco le decía que fue la primera vez que yo veía a alguien alegre en la cuarentena, ¿no? Que tenía una pequeña experiencia vital, que fue muy importante para mí. Pasé un par de días después diciendo, es cierto, ¿por qué es que yo estaba triste? Si en realidad... Y después todo volvió a lo mismo, ¿no? Entonces, dentro de esta estela, ¿no? De la afirmación de que todo síntoma es político, yo quería intentar decir algo en torno a la depresión en particular. Porque me parece que hay determinados aspectos que, mismo antes de eso que llamaríamos micropolítica o ese tipo de pensamientos, ya tienen un estatuto político, ¿no? Como por ejemplo la angustia, ¿no? Que es un afecto que se sabe que abre al mundo, que da una posibilidad de activar, para decirlo llanamente, ¿no? En cambio, la depresión es un afecto un poco más incómodo, ¿no? Pensaba, tengo acá una cita, en el 2001 Bifo escribe un libro sobre Guattari después de su muerte, donde dice, cito, ¿no? No hemos elaborado filosóficamente la experiencia de la depresión, más bien la hemos apartado como culpabilizada, como algo de lo cual no se debe hablar en público, ¿no? Como que hay una cosa extraña, ¿no? Una política que intenta partir del deseo para lidiar con la depresión, ¿no? Mismo lo que decía Ariel, ¿no? Parecería ser que la tristeza no es un punto de partida, ¿no? Es como efectivamente lo que habría que evitar como punto de partida. Lo primero que habría que hacer es decir, bueno, pero entonces, ¿por dónde pasa la potencia de la alegría si acá está la tristeza? Pero bueno, quizás en esa línea lo que me interesaba como intentar acotar o comentar de esto que viene pensando Emiliano es tratar de pensar que la depresión quizás pueda pensarse, ella en particular, ¿no? Como un síntoma político, pero con consecuencias personales, que produce efectos personales en esa dimensión de lo personal, ¿no? Quizás me parece, eso se puede pensar al menos en dos sentidos, ¿no? Uno quizás más estrictamente freudiano, por así decirle, ¿no? Que es como este retraimiento libidinal de la energía hacia el sí mismo, ¿no? Como esta experiencia de la imposibilidad de desear el mundo, ¿no? De investir el mundo. Y conocemos esa experiencia, ¿no? Que es la que no te deja salir de la cama, que sí te deja dormir. Es una experiencia muy cómplice de la, como del conformismo, del que no pase nada. Me parece, ¿no? Eso, al menos en una dimensión, este ensimismamiento. Pero quizás también en otro sentido, porque ese quizás es más obvio, ¿no? Pero me parece que hay otro sentido en el cual produce efectos a nivel de lo personal, que es en el hecho de volver a lo personal un problema de la política, ¿no? Quizás Emiliano decía recién, ¿no? Como esta cuestión de la izquierda tradicional de considerar ese momento personal como una especie de momento falso, ¿no? Como un momento que habría que, en todo caso, subsumir a la verdadera lógica o de la historia o de la revuelta, qué sé yo. Entonces pensar que quizás hay algo que se abre ese problema personal que de todos modos implica
un tratamiento. No es decir, la política, podríamos decir, se encuentra de pronto con que tiene que lidiar, por un lado, con los problemas de la historia, qué sé yo, pero al mismo tiempo con Menganito, que está deprimido y en la cama, con determinados afectos que suponen un problema en sí mismo. Y quizás en este sentido, ¿no? En un texto que, bueno, generosamente Emiliano me compartió, que ha estado escribiendo, donde trabaja esto que acaba de mencionar, él comentaba estas dos vías, ¿no? Esta vía de, o bien un síntoma que consideramos político puede ser interpretado desde arriba, decía, ¿no? O politizado desde abajo, ¿no? Estas dos vías. Y quizás es curioso cómo estas dos vías quizás coinciden un poco con estos dos sentidos, ¿no? Que quizás intentaba decir. Porque por un lado, podría decirse, ¿no? Que la interpretación en general termina en una suerte de patologización, ¿no? Porque la interpretación desde arriba en general, ¿no? Toma un síntoma que quizás tiene una causa política, ¿no? Es decir, un síntoma que expresa una crisis, que dialoga con una crisis, pero lo interpreta en términos personales, ¿no? Papá, mamá, el trabajo, qué sé yo, la casa donde pasaste la cuarentena. Es un chiste personal porque en mi casa no hay sol, pero lo curioso para mí, ¿no? Es que esas interpretaciones en general son eficaces. Que eso es una cosa que a mí me interesa, ¿no? ¿Eficaz en qué sentido? Quiero decir, eficaz en el sentido de que logra explicar, que logra hacer una terapia en el sentido tradicional del término, ya sea medicando, digo, de la manera que lo consiga, ¿no? Entonces, a mí me interesa la pregunta, ¿no? ¿Y cómo puede ser que esas interpretaciones funcionen? ¿Cómo puede ser que si un síntoma no tiene razones personales, tenga una solución de compromiso, digamos, a nivel personal? Entonces, me parece que es interesante que esta vía de la interpretación, si bien es eficaz, tiene un componente de violencia. Es decir, hay algo de la subjetividad que se aplana para que esto pueda ser eficaz, ¿no? Y que hay un resto de ese forzamiento que quizás es el punto desde el cual otra cosa podría hacerse, ¿no? Digamos, por así decirlo, que es cierto que se puede interpretar en términos personales la depresión, la consecuencia no cierta sería decir la depresión es un síntoma enteramente personal, ¿no? Por así decirlo. Y quizás, entonces ahí es donde me interesa la otra vía, ¿no? La de politizar las crisis desde abajo, ¿no? ¿Qué supondría decir eso? Y pensaba, ¿no? Como traía Ariel, ¿no? En este textito de Carol Hanisch, lo personal es político, ¿no? En el cual me parece interesante, ¿no? Que ella, discutiendo, ¿no? A partir de los grupos de mujeres que habían hecho, preguntándose por qué algunas mujeres no se acercaban, ella, me parece, ¿no? En ese texto, da un estatuto al problema de lo personal que es distinto al de las izquierdas tradicionales, ¿no? Como decía Emi, no sé si esa podría ser una vía para esa quinta micropolítica, pero en el cual ella no dice las personas que no se acercan es porque no comprenden que por acá está pasando su problema, ¿no? Es decir, no se dan cuenta que sus problemas personales no son personales, sino que son políticos. Sino lo que dice es, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué esto que estamos haciendo, que llamamos política, encuentro, no está pudiendo dar con esos problemas supuestamente personales? Lo que me parece interesante es que la propuesta, ¿no? O el modo en que ella lo piensa, mantiene esta tensión entre esta dimensión personal y política, ¿no? Una vez que emerge ese problema personal, la culpa de ser supuestamente la causa de ese malestar, la depresión, el malestar, no anula esa dimensión personal, sino que sabe que si genera resistencia, su política tiene que contemplar el hecho de que esa dimensión existe y es un vector de resistencia para la práctica que quiere realizarse, ¿no? La izquierda tradicional diría, no, digamos, es una conciencia desviada del estado en que vos tenés que es verdaderamente político. No es personal, es político. Y me parece que lo interesante es decir, bueno, es personal y también es político, ¿no? Y en esa tensión hay que encontrar los vectores donde quizás ninguna dimensión pueda suprimir a la otra, y en cada caso se encuentre una manera de resolver, ¿no? Esa. Quizás en ese sentido, ya para ir cerrando, ¿no? Me parece que la idea de la micropolítica permite pensar eso. No es por seguir usando nombres así populares, pero hay una cosa que sí me interesa, que es que no pensar en micropolítica como la política de lo chiquitito, ¿no? Como la política de, bueno, démosle un estatuto político a tu pobre depresión, pobrecito, o a tu cosita, o saluda al vecino, sino como esta, sobre todo, ¿no? Esta idea de pensar una política más allá de la lógica de la,
de la contradicción o del tercero excluido, como se le diga, que en general conlleva las políticas representativas o macro, ¿no? Como decir, desde el punto de vista de la política tradicional o más macro, se podría decir, bueno, o bien nos ocupamos de la revuelta o bien nos ocupamos de la depresión. No podemos hacer las dos cosas. En cambio, la micropolítica es como añade Lee, ¿no? Decir, bueno, no, nos ocupamos de la organización y de la depresión, porque no podemos pensar, bueno, quizás diría Guattari, ¿no?, la organización sin pensar en esas dimensiones afectivas. Me parece que ese añadido, ¿no? Quizás, justo, había otra frase de Bifo, ¿no?, que no es muy optimista su texto, y no es quizás un buen año para insistir con esto, pero lo voy a decir igual, donde dice, no se pondrá en movimiento nuevamente un proceso de creación de sentido sin ajustar cuentas con la depresión, ¿no?, sin pagar la cuenta. Así como quizás en un afirmado un poco lacaniano, ¿no? Me parece que nombra algo que es cierto, es decir, que hay una dimensión que es de lo personal y que se abre, y que es necesario dar un tratamiento político a eso, ya sea en el sentido este freudiano de simplemente la impotencia, ¿no?, la falta de energía, como también decir, bueno, y si eso existe, ¿qué hacemos con eso? En una dimensión que también sea política. Pensaba, me callo un poco. Pensaba, digamos, que en relación a esto que decían, que claro, la mirada macropolítica representativa tiende a también encasillar de un modo muy cruel, porque claro, el pobre, por ejemplo, es pobre, no puede estar deprimido, porque es lo primero que le ocurre, ¿no? El dato inmediato, digamos, para la conciencia y para la buena conciencia es que es pobre, digamos, ¿no? En la minoría, el problema que tiene es que está siendo sometida en su especificidad de minoría, ¿no? Entonces, claro, pareciera que incluso hasta estas catalogaciones son convenientes, ¿no?, para que se pueda desarrollar la política en esos términos, ¿no? Yo recuerdo cuando laburábamos con los sin techo, o como se quiera llamar, digamos, pero los compañeros se llamaban así, o los que somos de la calle, como decían algunos de los que acudían a ese espacio tan raro que era Arte Sin Techo, y recuerdo que Felicitas Luisi, que fue como el alma mater, digamos, de aquella experiencia, una vez la prensa recurría bastante porque era muy curioso lo que se hacía ahí, y entonces una vez la entrevistaban y cuando ella contó que aparte de los talleres que había, de los espacios, que era toda una excusa, una gran excusa para ver qué carajo hacemos con esto, y en un momento contó, bueno, después está Gabriel, está Cristian, que son psicoanalistas, lacanianos, y la periodista la miró como diciendo, psicoanalistas, lacanianos, y ella le dijo, sí, ellos también tienen inconsciente. ¿No? Y me parece que Felicitas era de una lucidez gigantesca por el instinto que tenía, ¿no? Es decir, y yo creo que una política sin instinto también es una política desvitalizada, ¿no? Pero me parece que, como de algún modo ella instaló, sin ninguna pretensión teórica, ahí de vuelta esta dimensión de la que estamos hablando, ¿no? Sí, me parece muy interesante eso, y lo que venía también comentando Tommy, para agregar lo siguiente. Si bien son jergas, creo que nos permiten diferenciar niveles de análisis. Me gusta la afirmación que toda micropolítica también requiere traducirse en una macropolítica, y el problema que tenemos es la traducción de lo que sucede en las resistencias de lo social y en sus mutaciones subjetivas en instituciones que puedan inscribir dispositivos de justicia, de dignidad, en los aparatos jurídicos, normativos del orden existente. Pero más allá de eso, de que si toda micropolítica es macropolítica y eso implica el nivel de la lucha por el poder, la representación, niveles de organización y liderazgo, etc., me gustaría volver al problema de la micropolítica para afirmar lo siguiente y por qué son importantes las revueltas. Me parece que uno puede mirar la micropolítica desde el punto de vista del orden, de la normalidad, y es la micropolítica neoliberal, fascista y progresista, y a veces de la izquierda tradicional, o mirarla desde el punto de vista de las luchas populares y revueltas. ¿En qué sentido? Las revueltas, las rebeliones, las luchas populares, tienen una eficacia en nuestro plano sensible, subjetivo, cognitivo, que modifica no solo nuestras percepciones, deseos, sino también incluso, en ocasiones, los padecimientos y el modo en que padecemos. Tienen una gran eficacia las luchas feministas, las luchas ecológicas, las revueltas populares, en nuestro plano subjetivo. Generan formas de mutación subjetiva
puesto que generan desafíos, resistencias, etcétera, que modifican nuestras pasiones, afectos, vida anímica, etcétera. Y ahí vemos entonces una escala muy amplia de la macropolítica, teniendo una eficacia muy concreta en nuestras vidas personales y vinculares. De modo que ahí lo que verifican las destituciones de las revueltas, el modo en que desactivan violencias, el modo en que interrumpen automatismos, y también el modo en que constituyen nuevos territorios, formas de contrapoder y saberes, cómo tiene una eficacia en lo que hacemos con nuestras crisis subjetivas, en lo que hacemos con nuestros malestares, y en la generación de la amplificación del campo de decisión y desobediencia o de deliberación, nuestra vida más inmediata y concreta. Y por eso me interesaba afirmar esos dos polos de la micropolítica. Un polo desde el punto de vista del orden y desde arriba, que es progresista, fascista o neoliberal. ¿Qué quiero decir con esto? Para los progresistas, las crisis subjetivas son siempre victimizantes. Emplean una retórica de la integración, de la readaptación, de la recuperación del orden. Hay una cierta moral de la salvación, o cristiana, en el progresismo para trabajar sobre las crisis, puesto que siempre seríamos víctimas de una crisis subjetiva, víctimas de nuestros malestares, y lo que se trataría es de salvar una vida para que recupere su normalidad, su vida tal y como es, su productividad, etc. Y ahí entonces hay una voluntad de inclusión o una voluntad de reintegración que se sirve de diferentes dispositivos, diferentes terapias, psicologiza, psicoanaliza, etc., y pacifica fundamentalmente o desmoviliza o despolitiza lo que hay de potencia insumisa o ambigua en esas crisis subjetivas, malestares o síntomas políticos. Que es muy distinto a lo que hace el neoliberalismo. El neoliberalismo directamente patologiza nuestras crisis subjetivas y las medica, las medicaliza. Estamos ante todo un organigrama de un poder terapéutico con su fase progresista, que victimiza, que tiene que reintegrar, que tiene que readaptar, que nos estigmatiza, o bien una neoliberal que patologiza y medica. Medicaliza de manera directa con pastillas de la felicidad, terapias New Age, autoayuda, etc. Y también es muy distinta esa micropolítica del orden respecto a la micropolítica fascista, que directamente criminaliza, reprime, biologiza, violenta, psiquiatriza o encierra directamente. Y ahí me parece que hay una micropolítica fascista que es la micropolítica del poder en crisis. El fascismo es el miedo de las clases dominantes en la amenaza, en la crisis, a su propia propiedad. Es el miedo de los propietarios. El fascismo es una respuesta, una contraofensiva del poder ante las crisis subjetivas, ante las revueltas, a las luchas disidentes, etc. Y si esas son las respuestas del orden y la izquierda tradicional tiende a moralizarlo a lo personal y a el problema anímico y sintomático, me parece que tanto las revueltas como los organismos de derechos humanos, como los movimientos populares, etcétera, son un hilo conductor para trazar lo que podríamos denominar terapias políticas alternativas o clínicas políticas diferentes, que hagan del malestar, de los síntomas, de los deseos, sufrimientos, etcétera, un campo desde la vulnerabilidad de potencia colectiva, de una potencia ambigua, de una potencia frágil, de una potencia que no es pura prepotencia o omnipotencia, puesto que me parece que lo que estamos pensando es lo que los obreristas italianos llamarían la composición subjetiva de la clase. No la composición técnica ni la composición estrictamente política, sino la composición subjetiva, que son un conjunto de caldos emocionales, afectivos, que por lo general la traducción a la macropolítica no es suficientemente fiel aún, y ahí creo que tenemos un problema, que es el problema de cómo traducimos las resistencias locales en un proyecto alternativo de sociedad que supere tanto al sectarismo como al posibilismo, el drama del realismo capitalista de Mark Fisher. Algo por ese lado. Tenemos un par de minutos para que Tomás pueda concluir. Sí, muy, muy brevemente nomás. Me parece muy hermosa una pregunta que hizo Emiliano, que es la de por qué son importantes las revueltas, ¿no? Podría ser un titular en algún noticiero, podría ser un libro, una charla, me pareció divertido ese modo de enunciarlo. Y me hizo acordar inmediatamente a una expresión de Christian Ferrer en Cabezas de Tormenta, cuando dice que si no hubiera existido el anarquismo, la imaginación política sería más pobre todavía de lo que ya es. ¿No? Como que hay un componente que añade a la revuelta esta incertidumbre creativa, ¿no? Digamos que quizás no alcanza
hasta cierto punto, en este sentido, como decía Emiliano, no siempre implica este diálogo, lo micropolítico con la organización, etcétera, pero que sin ese componente, ¿no?, creativo, hay algo de eso que es como si fuera una especie de materia prima que ni siquiera existe, ¿no? Y mismo lo pienso, digo, esto se puede encontrar hasta en la CLO, ¿no? Como la necesidad de movimientos sociales autónomos que posteriormente se articulen, pero que tengan su experimentación autónoma, ¿no? Que den letra, por así decirlo. Me parece interesante que eso se puede encontrar desde todos estos vectores. Pero, solo para decir algo muy breve, quizás sí me pensaba, ¿no?, que quizás es muy común, desde el punto de vista de lo micropolítico, por así decir, contemplar que en algún momento se va a tener que lidiar con el problema de la organización, ¿no? Contemplar que viene y que en algún momento va a haber que hacer algo. Y quizás pensaba, ¿no?, que podría ser una pregunta interesante. Pienso, Germán Prosperi está pensando en esa dirección, que también lo micropolítico, en términos de transversalidad, si se quiere, puede ser una pregunta que parta del organizativo, ¿no? Porque sí es cierto que existen diferentes maneras de ocupar la organización, por así decirlo, o el gobierno, decía lo neoliberal, lo fascista o lo progresista, decía Emiliano recién. Bueno, ¿qué pasa cuando lo que está es el progresismo, que supuestamente tiene un índice de muerte un poco menor? Dije un poco, por eso cité primero a Cristian Ferrer. ¿Qué pasa? ¿Existe una pregunta o no para dar lugar a esa transversalidad o a esa incertidumbre? ¿O no es posible? Yo quisiera creer que es posible, no, no lo sé, pero bueno, ya con eso dejo a Ariel para que. Fue muy lindo escucharlos, a pesar de lo duro también que pudo circular a través de lo que dijeron, pero me parece que es necesario. Creo que una de las cosas de las preguntas, ¿no?, con las que me quedo y que me parece que está bueno quedarse con preguntas porque eso augura a un nuevo encuentro posible para seguir conversando. Que de algún modo, esto que último que decía Tomás de la cuestión de la organización. Yo creo que está en el inicio mismo el planteo, ¿no? No es lo mismo conversar de persona a persona, ¿no?, en ese sentido ensimismado. No es lo mismo conversar de paciente a profesional. No es lo mismo ni siquiera conversar de referente a referenciado que entre singularidades. Es decir, que conversar desde experiencias que no están completamente cristalizadas ni definidas como paciente, como persona, como referente, como referenciado, y que la dificultad que tenemos es la de las complicidades en la asimetría, ¿no? Es decir, desde dónde nos encontramos para procesar malestares, antagonismos de clase, de género, de distintos modos del antagonismo. Yo creo que es central pensar en términos de lucha de clases en un sentido expandido, ¿no? En un sentido masivo. Y en ese sentido creo que pensar desde dónde nos encontramos, pensar los modos de encontrarse para procesar estos antagonismos, pero para procesar también toda la inventiva, digamos, ¿no?, de lo relacional mismo, es ya un principio organizativo. Y que por lo tanto el gran problema que tenemos con la organización, digo, estaba en el primer libro de Trotsky, digamos, ¿no? Es decir, es la mistificación. Es decir, cuando la dimensión organizativa se mistifica, ¿no?, que también le podemos llamar verticalidad, si se quiere, ¿no? Bueno, ahí tenemos un problema, pero yo, digamos, me gustaría empezar a desterrar la idea de que pensar en esa clave micropolítica o al modo en el que ustedes estaban. De algún modo, en la payada, digamos, planteando, supone de entrada el problema de la organización, ¿no? Y que de ningún modo el problema de la organización hay que dejárselo a esa mistificación del mando, digamos, ¿no? Y una última cosa, digamos, que me quedo también como, me parece como cuestión inquietante, es qué pasa cuando en esos espacios que Emiliano definió muy bien, digamos, como coordenadas,
de nuevos modos de metabolizar el malestar, de procesar los antagonismos, ¿no? En movimientos sociales, populares, de derechos humanos, etc., cuando en el interior mismo también de esos espacios se instalan estas formas de verticalidad, de ninguneo, de desprecio, como dice un periodista, de loteo, ¿no? De lo que le corresponde a cada uno. Bueno, entonces ahí también tenemos un problema. Yo en ese sentido soy un poco pesimista en cuanto al momento en el que nos encontramos. Creo que estamos en un periodo de agotamiento de una lógica abierta, si se quiere, en 2001, ¿no? Pero que al mismo tiempo, esa tristeza que me produce decir esto que digo, al compartirla y al poder partir de la tristeza como el terreno mismo de la potencia, bueno, por eso quería, me parece, convocarlos hoy a pensar esto y nos convoco entonces a una nueva conversación, digamos. Así que bueno, les quiero agradecer, especialmente porque... Creo que a quienes se encuentren con esta grabación les va a pasar lo mismo que a mí, que algo les va a pasar en el cuerpo. Ojalá, ojalá. Bueno, gracias a Ariel, a vos y a todas las amigas y amigos de Red Editorial y a Tommy por la conversación. Acuerdo, el problema de la etapa es cuáles son los dispositivos organizativos para articular transversalidad entre luchas. Ahí es el desafío fundamental, que no es ideológico ni programático solo, sino que son cuerpos en composición y en conflicto. Bueno, sí, muchas gracias Ariel por la invitación y a Emi por compartir. La verdad me divertí hablando con ustedes, y es gracioso porque estaba hablando de algo que no era muy divertido, pero eso supongo que también dice algo. Así que nada, muchas gracias. Pero los depresivos son así, se divierten con cosas raras. La locura maníaco-depresiva. Gracias.